población. La Virgen de Alicia en una cueva, en un momento difícil de aquella población, en que una epidemia pues estaba llevando a la muerte a muchos niños. Se le presentó la Virgen a esta niña y le dijo: soy Isila. Eso te llaman la Virgen de Isila. La comunidad guineana en Barcelona venera aquí en Barcelona la Virgen de Isila, que está ubicada aquí en nuestra parroquia, antes estaba en Santa Mónica, ahora está aquí en nuestra parroquia, y han organizado la ceremonia de esta Eucaristía de la Una. María es la luz, es la guía de nuestro camino cristiano. María trajo al mundo a su Hijo, al Hijo de Dios. Ella le ayudó a crecer, ella lo educó. María lo siguió como discípula, lo tuvo mientras estaba al pie de la cruz, en el momento supremo de la entrega de Jesús. Y ahora María vive gozosa por siempre la vida de Dios. Y nosotros la contemplamos a ella, vivimos el consuelo y la esperanza de llegar donde un día, donde ella ya ha llegado. Y ahora en silencio nos preparamos para celebrar esta gran fiesta, la fiesta de la Asunción de María. Lo hacemos en silencio, poniéndonos en la presencia del Señor y pidiéndole perdón de nuestros pecados. Yeah.
Después apareció una figura portentosa en el cielo. Una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con 12 estrellas. Palabra de Dios. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor. Aunque, como hemos dicho, la ley
partieron por diferentes países para predicar la palabra de Dios. Más tarde, la Virgen de María llegó al fin de su vida. Estamos llamados el apóstol, aquel apóstol que dudó de la resurrección del Señor, que tuvo que poner el dedo en las heridas, aquel día estaba ausente, aquel día que murió María. Y cuando se reunió al día siguiente con sus compañeros, les dijo que quería ver por última vez a María y pidió que se le abriera la tumba para verla. Cuando la abrieron, asombrados, comprobaron que estaba vacía. Pues desde entonces, la creencia en la asunción de la Virgen ha sido una verdad innegable para todos nosotros. También hay lugar para el cuerpo. El cielo ya no es para nosotros una esfera muy lejana y desconocida. En el cielo tenemos una madre, la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios. Es nuestra madre, nos rompa los lazos que nos unen a la tierra, sea Dios mismo el que nos va a llevar junto a él. Por eso convenía concretar si María murió o no murió. También nosotros somos hijos de María. Esperamos vivir siempre y para siempre. Esperamos vivir como decimos nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la unidad de las santas obras del Señor. Dios es Dios, Dios es Dios, Dios bendiga a Dios. Por todos los que sufren, que María, con su amor de madre, sea para ellos consuelo, fortaleza y esperanza. Oremos. Escucha. Por nosotros, que tengamos siempre el corazón puesto en Dios, que nos lleva a vivir plenamente su amor. La comunidad Rubi de Barcelona, que están presentes en nuestra parroquia, oremos.
debemos entender que el Espíritu Santo no tiene que olvidar a cuando nos participamos del cuerpo de sangre. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro amigo. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por los difuntos de la comunidad de Barcelona. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia con todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Mesina, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar a los amados. Thank you.
porque le habéis recibido al autor de la vida. Y a todos vosotros reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, que el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.